Esta es la parte 2 de la pedazo de refutación que le he hecho al refugio de hijos del fake. Porque sí, no contento con haberle dejado un truño en su refugio, quiero llegar a otro lugar sagrado que aparece en su vídeo. Si no habéis visto la parte 1, en la descripción te dejo el link. Pero bueno, inspectores. ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir dándole caña a los vídeos repetidos de hijos del fake. Porque ya sabéis que este vídeo que ha subido hace un mes es un vídeo repetido de este, que lo subió hace 3 años. Y vamos a ver qué hace después de llegar a su refugio. Sigue subiendo por un sendero. Y ahora, inspectores, fijaos, porque he encontrado una escena. Fijaos, ¿eh? Atención, amigos, otra vez. Algo hay que la perra lo presiente y yo no soy capaz de verlo. Lo siento, pero no lo veo. Sé que está ahí delante. Vale, dice que hay algo que la perra siente. Él también lo siente, pero no lo ve. Mira, mira cómo se mueve el Action Man. Anda. Vale, ya habéis visto que dice que puede sentir algo, la perra y él pueden sentir algo justo enfrente, pero no lo ven. ¿Vale? Esta es la escena original, la del vídeo de hace 3 años. La del vídeo original. Vamos a ver qué dice en el vídeo de hace un mes. Que es el mismo vídeo, ¿no? Y por supuesto está la misma escena. Pero dice otra cosa. Bueno, vamos a verlo y a escucharlo. Muy bien, os voy a explicar qué pasó aquí. Aquí Júpiter es... Ahí, explícanos qué pasó. Pero ya lo habías explicado en el otro vídeo, ¿no? En el original, que había algo que podíais sentir y que no se veía, ¿no? Escuchó algo, ¿de acuerdo? Muy bien, os voy a explicar qué pasó aquí. Aquí Júpiter escuchó algo, ¿de acuerdo? Muy bien, normas que sigo a rajatabla cuando voy a la montaña. Si puede ser que no te vea nadie. Y yo, de pequeño... Que no te vea nadie y vas vestido de rojo chillón, tío. Y se te ve a leguas con esa camiseta, que no te vea nadie. Vístete de camuflaje, hijo mío, o al menos de verde bosque, no de rojo chillón. Anda, que parece un tomate vestido de rojo. Jugaba a eso. Jugaba a que no me vieran en la montaña. A desplazarme haciendo poco ruido, a controlar el entorno, conocer las lomas, los bajantes, las vaguadas, los currioles. Los currioles, dice. Un curriol es un sendero, pero curriol es en catalán. Y él, pues, lo mezcla todo, como siempre. Currioles. Las pasaderas de los animales y desplazarte por ellas. Y de vez en cuando te encontrabas con un jabalí de cara, o un corzo, o un zorro. Pero a mí me gusta en la montaña estar pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Incluso si veo a gente muchísimas veces, el 99,9%, yo los veo a ellos antes de ellos a mí. Y de eso se trata, de potenciar eso. Tenéis que potenciar eso cuando vayáis a la montaña. Y a mí me encanta ver y que no me vean. En este caso era un hombre que iba por el camino de abajo. ¿Cómo?
Dices que aquí que tu perra ha escuchado algo y en este caso era un hombre que iba por el camino de abajo. Pero no decías tú en el otro... ¿No decías tú en el otro vídeo que había algo que podíais sentir y que no se veía? A ver, a ver. Atención, amigos. ¡Otra vez! Algo hay que la perra lo presiente y yo no soy capaz de verlo. Lo siento, pero no lo veo. Sé que está ahí delante. ¿Por qué dices en un vídeo una cosa y en otro vídeo pone la misma escena, dice otra cosa? Que anda, anda, hijos del fake, que te hemos pillado. Anda. Pero macho, ya que vas a engañar a tu audiencia, ya que te gusta mentir a tus suscriptores, al menos miente bien. No, no repitas un vídeo diciendo uno una cosa, inventándote de que hay un ente delante tuyo y que lo sientes pero no lo ves, y en el otro digas que tu perra escuchó un hombre que va por... Va por el camino de abajo. Anda. Eres muy grande ya para hacer estas cosas, ¿no? Hot the fake. Yo creo que ya eres mayorcito. Algo hay que la perra lo presiente y yo no soy capaz de verlo. Lo siento, pero no lo veo. Sé que está ahí delante. Muy bien, os voy a explicar qué pasó aquí. Aquí Júpiter escuchó algo, ¿de acuerdo? En este caso era un hombre que iba por el camino de abajo. Además, fijaos en lo que ha dicho. Normas que sigo a rajatabla cuando voy a la montaña. Si puede ser que no te vea nadie. A desplazarme haciendo poco ruido. Pues 5 minutos después, en el otro vídeo... ¡Hijos del sol! ¡Estamos arriba! Somos los mejores, chicos. Hola amigos, ¿qué tal hermanos? Estamos llegando, tenemos que tirar por ahí recto. Madre mía, vaya día. Uf. Tengo que mirar a ver por dónde puedo pasar por aquí. Uf, de verdad que hoy es brutal. Creo que el desgaste de hoy es insuperable, chicos. Voy a colocar el trípode. Y ya está, amigos. Así que tenemos suerte y grabamos hoy algo también. Aquí fue donde cogimos el ovni. Tengo miedo por la perra. Júpiter. Estamos aquí, en la puerta del cielo, amigos. Ha llegado a la puerta del cielo, un sitio suyo secreto en el que solo ha subido él. Nuestro descubrimiento. Vamos a ver qué se ve. Se ve una piedra plana, otra detrás, ¿no? Una piedra plana y una pared lisa al lado, ¿no? Estamos aquí, amigos. En el otro vídeo se ve más detalladamente. La pared lisa, la piedra plana, y aquí, en el paisaje, esto me va muy bien a mí, porque me enseña dónde puede estar también. Graba la montaña de enfrente y se ve una zona desforestada, o sea, sin árboles, ¿vale? Y unas rocas que él graba. Puntiagudas, ¿no? Unas rocas puntiagudas. ¡Uf! ¡Madre mía! Madre mía, a la puerta del cielo, ¿dónde está? Sí, pues como yo la encuentre, tu puerta del cielo se va a transformar en el váter del cielo, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Teniendo estas pistas en cuenta, el mismo día que encontré su refugio y le dejé el truño, también me puse a buscar la puerta al cielo esta. Bueno, inspectores, después de esto... Después de descubrir el pedazo de refugio fake este que tiene montado el Hijos del Sol, vamos a seguir por este sendero para arriba.
Y bueno, inspectores, he seguido subiendo por el camino que os he enseñado, que os he dicho antes, por el sendero, y he visto que aquí se divide en dos. Por aquí sigue para adelante y sigue subiendo, y luego está este otro sendero. Aquí se divide. Yo creo que Hijos del Fake ha escogido este camino, ¿no? Tiró por aquí. ¿Que por qué? Pues muy sencillo, se dice que está reventado, se dice que está hecho polvo de subir de nada, de abajo donde están los niños hasta su refugio, y dice que ha acabado reventado. Ahora que estamos aquí, como veis, estoy destrozado. Cuando subes tan alto... Pues no creo que el tío siga cogiendo por el que sube, ¿no? Se habrá ido por el más planito, ¿no? Mira, ¿veis? Ese por aquí he subido antes. Bueno, inspectores, mira, os cuento. Estaba yo subiendo por un sitio, ¿no? Y de golpe aquí me encontré un cúmulo de rocas. Y digo, ya que estoy, voy a trepar un poquito. Bueno, trepar, nada. Subir un poquito más a ver dónde estoy, ¿no? Porque el inspector es una persona muy curiosa. Y he subido y mirar dónde estoy. ¡Dios mío! Esta piedra plana aquí y este muro al lado me suena. ¿De qué me suena? ¿Dónde estoy? Estoy en la Puerta del Sol de Hijos del Fake. Esta, la Puerta al Cielo, la Puerta al Sol, yo qué sé cómo la nombra. El balcón este milenario de los antiguos, ¿no? De los antiguos. Pero, ¿qué hago yo aquí, inspectores? Si aquí, en teoría, es una zona libre de humanos, que aquí no sube nadie, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hago yo aquí? Pues mira, cosas de la vida. Que cuando el inspector del misterio le da por descubrir algo, lo descubre, ¿no? No sé por qué motivo, yo ahora, ya que estoy aquí, voy a subirme y lo voy a grabar bien. No sé por qué motivo el Hotel Fake lo graba desde aquí, ¿no? No sé, supongo que para hacerlo más interesante, yo, ya que estoy aquí, me voy a subir arriba para enseñarlo todo bien, ¿no? Ahí está el castillo que hablábamos. ¿Veis? Y mirad, eso es lo desforestado, ¿no? El terreno donde faltan árboles. Ahí. Y aquí al lado, justo, las piedras que grababa él. Que no hay dudas, que estoy... Ah, eso también sale, la otra montaña también sale. Que no hay dudas, que estoy aquí en la Puerta del Sol. Vaya tela, vamos a subirnos a esa piedra. Espera, hostia, no jodas, tío. Inspectores, mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay. ¿Esto qué es? A ver, ¿un truño? ¿Han dejado un truño aquí en la Puerta del Sol? No jodas, se me han adelantado, tío. Iba a cagar yo aquí, de verdad. Como, igual que he cagado en el refugio, iba a cagar en la Puerta del Sol. Pero aquí hay un animalillo que se me ha adelantado. No es mío, ¿eh? Si fuera mío, vamos, os lo digo, es muy pequeño para ser mío. Esto se me han adelantado, a ver. Se me han adelantado, tío. Vaya tela, esto será de algún... No sé de qué animal, pero aquí han venido a cagar. Madre mía. Hijos del Fake, hasta los animales te cagan en tus sitios, ¿eh? En tus sitios milenarios.
Wow, inspectores. Estoy encima de la puerta de Hijos del Fake. La puerta, de hecho, donde yo he grabado que me encontré el truño del animal, es aquí abajo. He subido trepando. No preguntéis cómo. Es justo esto, ¿eh? ¿Vale? Y desde aquí sí que es increíble todo. Vamos a ir por la cima a ver hasta dónde llegamos. Ya vendremos otro día con él, ¿ok? Bueno, hay que decir que para todos aquellos que dicen que ¿por qué no traigo a Jack Connor? ¿O por qué no traigo a más gente? ¿O por qué no traigo a David? Chicos... Pues porque te pillan los fakes. Sinceramente. Porque mueren. Así. Pues yo he llegado a donde tú y más alto y no me he muerto. Sí, no aguantan el trayecto. Son 6 horas andando a campo a través. Ellos no tienen ningún tipo de preparación. No aguantarían ni una hora. Los demás no tienen, no están preparados. Los demás no tienen ninguna preparación. Él sí, él está preparadísimo. Los demás no. Los demás no aguantamos ni una hora, ¿no? Pff, madre mía, el egocentrismo en algunos canales, como podéis ver, está a la orden del día. Esto es como un triatlón, chicos. Esto no es venir a un camping a pasear. Ahora hemos salido de una pista de tierra, pero son 2:30 y yo he salido de casa a 9:00 a.m. Es complicado hacer excursiones a la montaña con Iván reduciendo un poco el ritmo mío. Él puede seguirme, me lo demostró en Montserrat. Tiene que reducir el ritmo, ¿no? No me arriesgo a traerme a nadie más a hacer exploraciones a este nivel, a este ritmo. Mirar cómo va el perro, si es que casi me lo cargo hoy. O sea que se ha bebido 2 botellas de agua y aún va con un palmo de lengua fuera, la pobrecita. Es muy peligroso, un error aquí, una caída puede ser fatal. Y bueno, ante la ley, si yo traigo a alguien a la montaña, el responsable soy yo. Por eso a veces prefiero venir solo, cubro más terreno, es más peligroso, pero voy más tranquilo. Somos inspectores. Somos refutadores.